Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos. Pues fíjense ustedes que dice el dicho que recordar es volver a vivir. Y pues ahora sí, quien compuso este dicho le atinó. Pues hoy quiero aburrirlos, amigas, amigos, con mis charlas, pues siempre desamenas, con mis charlas enfadosas, pero que creo que el día de hoy a muchos, a muchísimos y muchísimas penjamenses les va a traer gratos recuerdos esta breve charla. Este breve recuerdo que su servidor Camarillo tiene a bien emitir recordando a un personaje clásico de la ciudad de Pénjamo. Y me refiero en concreto a Chabelo, al señor J. Isabel Zendejas Gutiérrez, mejor conocido como Chabelo. Chabelo dejó una gran historia en Pénjamo, amigas, amigos. Fue un hombre, pues, dedicado toda su vida a la cuestión del comercio, y lo hacía tan bien que le permitió formar un verdadero emporio comercial aquí en la ciudad de Pénjamo. Vámonos al inicio. Chabelo, don J. Isabel Zendejas Gutiérrez, nace un día 22 de noviembre del año de 1920. Eran aquellos tiempos en que, pues, Pénjamo era un pobladito pequeño, tenía poco que había adquirido el título de ciudad, y por lo mismo, pues, estaba pequeñito nuestro Pénjamo. Eran los tiempos en que alrededor del Jardín Hidalgo, pero especialmente sobre el lado sur, donde actualmente todavía existe Banamex, y que en aquellos años pues funcionaba un centro que se llamaba el Salón Palacio, que era una cantina, restaurante, bar, a donde concurrían las gentes pudientes de aquella época. Y afuera, ahí en lo que era pues el arroyo de la calle, se ponían los famosos cacahuateros, aquellas personas, hombres, que vendían cacahuates tostados, cacahuates cocidos. Se ponían también las señoras que vendían buñuelos, atolito con buñuelos, tamales, y en el día destacaba por ahí un puesto. Un puesto en el cual se vendían sombreros y se vendían guaraches, rebozos, en fin, lo que en ese tiempo se conocía como varilla, el puesto de los varilleros, porque había pues prácticamente artículos de muchas naturalezas. Y pues cuenta la historia, a mí no me tocó verlo, desde luego, que el dueño de ese negocio era precisamente Chabelo, don J. Isabel Zendejas Gutiérrez. Señor alto, siempre usaba un sombrero así tipo pachuco, con el ala dobladita y caído hacia abajo, Chabelo. Pues en sus inicios el señor, reitero, tenía su negocio allí, precisamente afuera de lo que era el Salón Palacio. Un puesto que inclusive cubría con mantas para protegerse del sol. Cuando la lluvia, pues a recoger y córrele. Así empezó el emporio de Chabelo. Salud, salud con un cafecito, porque estas pláticas sí me emocionan. Siempre es un placer para Camarillo recordar aquellos años. Yo ubico en lo personal a Chabelo por allá en los años de, ha de haber sido 1950,
64, 65, cuando en la familia se ofreció por allí sepultar a mi abuelo paterno. Y recuerdo que mi padre dijo, pues hay que ir a comprar la caja ya con Chabelo. En ese tiempo, Chabelo tenía una funeraria ahí por la calle Allende, precisamente donde ahorita hay un banco por allí, Banpaís, no sé cómo se llama el banco que está por allí. Bien, ahí estaba la funeraria de Chabelo. Enseguida, luego estaba el acceso a lo que era pues la casa donde vivió Chabelo pues muchos años, hasta su muerte inclusive. Y ahí siempre estaba presente también su esposa, la güera, así le decíamos a la esposa de Chabelo, la güera, una señora pues alta, güera, Josefina Oñate, si no mal recuerdo. Si estoy equivocado, por favor, alguien que recuerde me corrija. Funerales Sendejas se llamaba el negocio. Ahí fue donde yo ubico por primera vez en mi vida a don Isabel Sendejas Gutiérrez Chabelo. Con posterioridad, ubico a esta persona sobre la calle Javier Méndez, cuando estaba en todo su apogeo Casa Sendejas. En Casa Sendejas se vendía de todo, amigas, amigos, ropa, pues todo lo que usted buscara, bueno, hasta parque vendían balas, imagínense ustedes, armas. Era todo una especie de tienda parecida a un supermercado. Abarrotes no vendía, pero todo lo demás relacionado, como decíamos en aquel tiempo, a la varilla, todo eso vendía, a los varilleros pues. Al otro lado de lo que era Casa Sendejas tenía otro negocio, Zapatería Rosita, donde pues se vendían pues todo tipo de calzados, desde guarache, zapato para hombre, para mujer. Zapatería Rosita, en honor a su hija Rosita. Y acá por el lado de el portal Juárez estaba Mueblería Palacio, que era atendida por su hijo también de nombre Chabelo, Chabelillo, como le decíamos, Chabelillo Sendejas Oñate. Don Chabelo decía que eso era el triángulo de la economía. ¿Por qué el triángulo de la economía? Porque ahí encontraba usted de todo y bien barato, a precios accesibles. Eran cuatro negocios: Zapatería Rosita, Casa Sendejas, Mueblería Palacio y Funerales Sendejas. Era un emporio, un emporio. Don Chabelo pues tuvo otro hijo por allí, a Pepe, el famoso Pepe Sendejas, el niño de las piernas de oro. Y desde luego que Chabelo pues dijo, bueno, si Chabelillo ya tiene su negocio que es Mueblería Palacio, pues hay que hacerle también, hay que hacerle su negocio a Pepe, y funda el Motel San Miguel, que todavía pues ahí está presente, trabajando al frente de él, pues la viuda de Pepe, de Pepe Sendejas, del niño Piernas de Oro. Sumaban ya para entonces cinco los negocios que nos legó Chabelo Sendejas. ¡Es amigo! ¡Déjasela ir! Una expresión que se hizo famosa en los labios de Chabelo. Les voy a contar. Inclusive esta anécdota, amigas, amigos, la narro, está escrita en mi libro que publiqué ya hace algún tiempo, y que se llama Anécdotas de mi Pénjamo. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano para que lo vean, ¿eh? Aquí está. Aquí lo tengo a la mano. Aquí está. Anécdotas de mi Pénjamo. Un librito, amigas, amigos, que la segunda edición, déjenme ver en qué fecha la publicamos, en el año del 2006, y vienen pues una serie de anécdotas, entre ellas una que se llama precisamente Déjasela Ir, y que es atribuible a nuestro personaje, a don J. Isabel Sendejas Gutiérrez. Déjasela Ir. Se las voy a contar ya como colofón para pues esta breve exposición. Don
Don Chabelo siempre acostumbraba a estar pues al frente de su negocio de Casas Zendejas, el hombre alto atrás del mostrador, una vidriera, la caja registradora, y a un lado de él siempre una empleada muy fiel, Lucita Flores Rodríguez, que todavía vive, todavía pues anda por ahí. Lucita es mi vecina, vive aquí adelantito sobre la calle de Gollado. Y llegaba el cliente, ¿verdad? Y pues, ¿cuánto cuesta esto, Lucita? Ya, Lucita, vea, le cuesta tanto. No, hombre, Lucita, está muy caro, le voy a dar tanto. No, pues es que yo no puedo. Le hacía el cliente con los ojos, que ahí estaba Chabelo. Entonces ya Lucita pues volteaba y le decía, señor Zendejas, pues aquí esta persona quiere llevarse este pantalón por evento, pero pues dice que está muy caro. Volteaba Chabelo, se acomodaba sus lentes y volteaba a ver al cliente. Los saludaba y los conocía a todos de nombre, ¿eh? Por su nombre saludaba a sus clientes y volteaba y le decía, ¿y cuánto ofreces? No, pues tanto, Chabelo. Volteaba Chabelo y le decía a Lucita, Lucita, es amigo, déjasela ir. Lucita, pues lógico, empaquetaba la mercancía, en este caso el pantalón, se lo entregaba, el señor pagaba y se iba contento. Ya después la gente cábula empezó a agarrar esa frase por otro lado y para todo decían, es amigo, déjasela ir, dijo Chabelo. Así las cosas con el gran Chabelo, don J. Isabel Zendejas Gutiérrez, que amigas, amigos, pues como todo ser humano, pues también el Supremo Creador lo llamó a su reino un 3 de octubre del año de 1980. O sea que el día de hoy, Chabelo, don Isabel Zendejas Gutiérrez, está cumpliendo 43 años de fallecido. Sus descendientes, pues, trabajando a todo vapor, siguen por ahí, pues, trabajando, desde luego, conservando, pues, todo el legado que dejó Chabelo. ¿Cómo ven? Verdaderamente, amigas, amigos, motivante, emocionante, la historia de Chabelo, la historia del señor don J. Isabel Zendejas Gutiérrez. Y pues hoy con mucho gusto, con mucho placer, me permito narrarles pues este breve comentario para recordar a esta gran persona, a este gran penjamense que en su momento desde luego hizo, generó y creó historia para el municipio de Pénjamo, para la ciudad de Pénjamo. ¡Es amigo! ¡Déjasela ir! Que tengan ustedes, amigas, amigos, una estupenda noche.